En las pasadas vacaciones de Semana Santa se recogieron al menos 20 toneladas de basura en los 4 campamentos que administran las autoridades estatales en la costa de Chiapas. Hicimos igual una actividad al final de Semana Santa y recaudamos aproximadamente 20 toneladas de basura. Es mucho todavía, muchísimo. Mucha gente tiene la costumbre de llevar unicel a la playa y servilletas y sus refrescos y tienen la costumbre de dejarlo ahí pensando que alguien más lo va a levantar. Nadie más tendría que levantar tu basura. Por lo general vamos a un lugar buscando playas limpias. Entonces, ¿por qué dejar basura en ese lugar? Que nuestra huella sea dejarlo tal cual como lo encontramos. Pese a los trabajos de concientización, la población sigue contaminando los cuerpos de agua, lo cual afecta tanto a las especies marinas, a las aves y hasta a los seres humanos. Por ahí de febrero o marzo hubieron unas alarmas porque empezaron a encontrar aves muertas en la playa y se tenía el temor de que fuera gripe aviar, que es algo muy, muy complejo para un sistema. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo queramos ver, no era gripe aviar, eran aves que tenían 80% de plásticos en su estómago. Entonces prácticamente cuando ellos comían ya no podían absorber nada por la presencia de este plástico. Pero qué malo es que tengamos ya muerte de aves y al rato vamos a tener muerte de otros animales por presencia de plástico. Y al final de cuentas, tener peces que se alimentan de plástico y cuando tú comas esos peces, vas teniendo esos microplásticos en nuestro cuerpo y es algo que todavía no sabemos las consecuencias porque es algo nuevo de los últimos 20 años. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.